Hola, hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿todo bien? ¿Cómo te encuentras? Fino, ¿tú cómo estás? Gracias a Dios. Me alegra. Este es algo breve, algo relajado, como si fueras con tu familia, con tus amigos. Contame, ¿cómo fue tu vida en Táchira? ¿Mi qué? Tu vida en Táchira, ¿cómo ha sido tu trayectoria en Táchira? No, bueno, mi vida, yo soy de San Cristóbal, siempre he apoyado al equipo de chiquito, mi familia, todos, y bueno, empecé en la sub-12, en Táchira. De ahí empecé y de ahí fui subiendo todas las categorías menores y bueno, pude en el 2018 debutar y ya gracias a Dios este año pude ser campeón y ganar una estrella. Felicitaciones por eso. Gracias. Buen logro para toda la afición tachirense. Contame, de tu infancia, ¿cuál fue tu mayor anhelo, tu mayor recuerdo que tengas en todas las categorías? Pues de pequeño, obviamente, el anhelo de todo niño era que ir al estadio y soñar que llegar un día a jugar en ese estadio, ese gran estadio que uno veía de chiquito, y bueno, lo pude lograr, como lo dije. Después, obviamente, en las categorías menores, y eso, como cada vez me veía más cerca, cada vez quería seguir luchando para llegar a jugar en el equipo, en el primer plantel, y bueno, ya gracias a Dios, Dios me ha regalado muchas alegrías y lo he podido lograr y ya fui campeón con el equipo que vi, que desde pequeño crecí, y bueno, qué más feliz que eso. Sí, la más anhelada lo lograste, eso sí. Sí. ¿Y el gol que nunca te olvides de pequeño? Sí, ¿Contra quién muchos. fue? Muchos. Obviamente el 93-10 no estaba tan pequeño, pero me acuerdo, Pero digo tuyo, o sea, un gol tuyo, Ah, bueno. la que tiras menores, ¿tuviste? Sí, Que nunca te olvides. bastante, no mucho, pero tuve, obviamente. Pero que diga, ese gol nunca me olvido porque fue el mejor Una en tal. vez en las categorías menores, contra La Guaira, una semifinal, perdimos en Caracas 4-0. Me acuerdo que hice el 1-0 y empezando el partido. De cabeza y ahí empezamos a jugar súper bien y bueno, ese es uno de los que más siempre recuerdo así. Eso es lo importante. ¿Cómo es ganar en la UCB contra Caracas y dar esa vuelta olímpica? Para mí lo mejor, porque como soy de San Cristóbal y sé la rivalidad que hay, para mí estar ahí adentro y ganarles allá es lo mejor siempre. Desde pequeño uno a ese equipo siempre lo ve como el enemigo más duro y lo mejor es Sí. ganarle allá, verlos como se vieron allá y bueno, nosotros campeones felices, la novena y qué más felicidad le puedo pedir yo a Dios que esa, de verdad, dar la vuelta olímpica allá. Diría, uno me lo doy yo, primero Tachi y segundo, bueno, ya saben. No, bueno, tu paso por aquí por Libertadores, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en cada estadio? ¿Cómo sería aquí en Argentina? Los No, vi, estuve con ustedes aquí en Rosario, tuve la oportunidad de verlo a ustedes. ¿Cómo se sí. sintieron? Bien, bien. Yo debuté en la Copa en el 2020 contra Independiente Medellín. Sí. Duro, obviamente es otro nivel, otra exigencia. Ahí nos damos cuenta que jugar esas copas es muy diferente. Y bueno, agradecido también con Dios por lo que me ha dado, porque ya a la corta edad que tengo he podido jugar dos Copas Libertadores, varios partidos internacionales y de verdad que son experiencias que uno le ayudan a crecer, a sumar y feliz por eso. Este año que pasó en la Copa tuvimos una muy buena presentación. Obviamente no fue fácil, fue duro, pero pudimos llegar lejos, pudimos ganar los tres partidos de local, de visitante no fue tan fácil, pero dimos siempre lo mejor y de verdad Pero sí, sí la jugaron, pero sí. muy bonito jugar la Libertadores y una experiencia muy linda. Inolvidable, me imagino. ¿Tu anhelo para este año? ¿Lo personal? No, bueno, este año en Táchira, de nuevo, ¿por qué no ser campeón y dar todo por la camiseta? Vamos, hermano, listo. Bueno, muchas gracias, hermanito. Dale, Felices un abrazo. fiestas.
Un abrazo para toda la familia, que la pasen bien. Igual. Cuídate. Un abrazo a todos. Listo.